Una vez que él era tu amigo, lo era para siempre. No ha olvidado a sus amigos de la niñez ni a sus familiares. En nuestro vecindario de Salt Lake siempre jugábamos en la calle. Era un buen deportista. Jugaba baloncesto y tenía iniciativa. No hacía falta decirle lo que tenía que hacer. Cuando decidía hacer algo, se entregaba por completo. Cuando me preparaba el biberón, calentaba la leche en una olla vieja y pequeña y se aseguraba con uno de sus dedos de que estuviera tibia. Oraba mucho, y lo sabíamos. Oraba por los alimentos, por lo que estaba sucediendo, y muchas veces se quitaba el sombrero y oraba, aunque estuviera pescando en el arroyo. Cuando el presidente Monson era un joven obispo, creo que uno de los más jóvenes de la iglesia, tenía 22 años, adquirió una pintura del Salvador del artista Henry Hoffman. Y desde entonces la tiene y la ha llevado doquiera que ha ido. Incluso la tiene en su oficina hoy en día. Él ama al maestro y sigue su camino. Él anda por el camino del maestro. Una de sus escrituras favoritas lo describe bien. Siempre está en la obra del Señor. Thomas Spencer Monson nació el 21 de agosto de 1927 en el Hospital St. Mark's en Salt Lake City. Sus padres Spencer y Gladys Condy Monson eran descendientes de suecos, ingleses y escoceses, y les dieron a Tom, sus dos hermanos y tres hermanas, un buen hogar. En 1927, 3 años antes de celebrar la iglesia su primer centenario, había unos 600.000 miembros, y casi todos vivían en el oeste de los Estados Unidos. Heber J. Grant era el presidente de la iglesia. Tom creció en Salt Lake City, rodeado de una familia unida compuesta por abuelos, tías y tíos. Su abuelo, Thomas Condy, había comprado una propiedad cerca del centro de Salt Lake, y allí construyó su propia casa y proveyó vivienda a cada una de sus 4 hijas y sus esposos. Tom se sentía a gusto y era bienvenido en sus hogares sin tener que llamar a la puerta. Mi padre creció en un entorno ideal. Amaba a sus parientes y se sentía agradecido por todo lo que sus tíos hacían por él. Daba la impresión de que él era también hijo de ellos. Sus padres eran gente muy buena y los queríamos mucho. Amaban el Evangelio y se lo enseñaron a sus hijos. Mamá era amigable y extrovertida. Conversaba con todo el mundo y hacía amigos de inmediato. Gladys era una mujer muy divertida y llena de vida. Le preguntaban, Gladys, ¿cómo hiciste para criar un apóstol? Y ella sonreía y decía, no fue fácil, pero perseveré. Mi padre trabajaba 12 horas por día, 6 días a la semana. Atendió todas nuestras necesidades e incluso apartó dinero para que estudiáramos. El domingo era el único día libre de papá. Tal vez hubiera querido descansar, pero sin excepción me decía, ven conmigo, Tommy. Llevemos al tío Elías a dar un paseo. Entonces íbamos hasta la casa del tío Elías y de la tía Tane en un Oldsmobile modelo 28. Yo esperaba en el auto mientras papá entraba en la casa y en un momento salía llevando con mucho cuidado en sus brazos a su tío paralítico. Yo abría la puerta y veía cómo papá sentaba con ternura al tío Elías en el asiento de adelante. Luego lo llevábamos de paseo por la ciudad. Papá nunca quiso que se le agradeciera por eso, y yo nunca olvidaré esa gran lección.
Por generaciones, su familia pasaba los veranos en una cabaña del cañón Provo. En las riberas del río Provo, Tom aprendió de sus tíos un pasatiempo que amaría toda la vida: la pesca. Me sentaba en la orilla por horas, decía Tom, y contemplaba las laderas. Fueron tiempos felices, llenos de sueños. Una tarde de verano, cuando tenía 12 años, Tom flotaba en una cámara de neumático río abajo cuando escuchó los desesperados gritos de una familia de inmigrantes griegos. Más adelante, en los rápidos, una joven que nadaba se hundía por tercera vez en el agua. La cabeza de la joven emergió y la tomé por el cabello. Ella tendría unos 14 años. La puse sobre el neumático frente a mí y mientras ella lloraba y escupía agua, remé con la otra mano para pasar por los rápidos hasta la orilla y la entregué a sus padres. Ellos la abrazaron, lloraron y la besaron. Y entonces a mí también me abrazaron y me besaron. Yo tenía vergüenza, no quería que me besaran hombres y mujeres de edad. Entonces subí a mi neumático y seguí río abajo. Al meditar en lo que había pasado, dijo: me di cuenta de que había ayudado a salvar una vida. Dios había permitido que yo, un diácono, pasara por allí en el momento preciso. Ese día aprendí que Dios, nuestro Padre Celestial, nos conoce a cada uno y comparte su divino poder para salvar. A los 16 años, se esperaba que Tom dejara de ir a nadar y pescar en el río Provo y que trabajara en el verano. Entonces consiguió trabajo en una empresa en la que descargaba madera bajo el rayo del sol en días de mucho calor. Para entonces, Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y estaba experimentando muchas bajas. Durante esa sombría época, el patriarca de su estaca puso las manos sobre la cabeza de Tom, de 16 años, y le dio una bendición patriarcal profética. «Serás un líder entre tus semejantes», dijo el patriarca. «Acude al Señor en humildad para que te guíe y dirija en los llamamientos elevados y santos que tendrás». En 1944, Tom se inscribió en la Universidad de Utah. Poco después, en un baile de la universidad, Tom vio por primera vez a la que sería su esposa. Él había llevado a una chica al baile, y mientras bailaban al ritmo de una popular tonada de la época, Frances Johnson pasó bailando a su lado. «Apenas pude verla», dijo, «pero no la volvió a ver esa noche». Un mes después, al esperar el tranvía cerca de la universidad, Tom vio que Frances estaba con otra joven y con un compañero de la escuela primaria de Tom llamado Paul Wilkinson. Tom se dirigió hacia Paul como una excusa para que él le presentara a la joven y le dio resultado. Él dijo: «Tras despedirme, me fijé en el directorio de los estudiantes y subrayé el nombre Frances Beverly Johnson». Esa misma noche, Tom la llamó y acordaron su primera cita. Al reflexionar en ello, mamá pensaba, ¿es este el hombre con el que me quiero casar? Mamá me contó cómo mi abuela intervino y le dijo, fíjate en la manera como Tom cuida a su abuelo. Ya que mi padre amaba a su abuelo, él lo afeitaba y le ordenaba la ropa. Cualquier hombre que cuide a su abuelo en la forma que Tom lo hace será un esposo magnífico, le dijo ella. Y eso llegó a ser un punto a favor de papá. La primera cita de Tom y Frances fue en un baile de estaca. Volvieron a salir juntos, pero en el verano de 1945, Tom comprendió que su vida cambiaría por completo. En octubre de ese año,
Tom se dirigió por tren a San Diego para el entrenamiento básico como reservista de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. John Burt, miembro del obispado, fue a despedirse de él y le dio un ejemplar del manual misional. «No me voy a una misión», dijo Tom. «Igual llévalo contigo», le dijo el hermano Burt. «Podría serte útil». Al llegar a San Diego, supo lo que era la vida militar. Tom dijo, «La base naval era enorme y estoy convencido de que el entrenamiento tenía por objeto fortalecernos y hacernos humildes, y dio resultado». La noche antes de empezar la licencia de Navidad, Tom y sus compañeros estaban ya acostados casi dormidos. Cuando de pronto, Leland Merrill, también de Utah, dijo, «Me siento enfermo, muy enfermo». Tom le sugirió que fuera donde el médico de servicio para que lo revisara. Merrill dijo que lo dejarían en observación y que no le permitirían salir para la Navidad. Los quejidos aumentaron y Merrill preguntó, «Monson, ¿eres Elder?». A Tom lo habían ordenado Elder antes de alistarse en la Marina. «¿Podrías darme una bendición?», le preguntó Merrill. «Yo nunca había dado una bendición. Nunca había recibido una bendición de salud. Ni recordaba haber visto a nadie recibir una. Entonces, recordé que tenía algo en mi bolsa que tal vez podría ayudarme. Abrí la bolsa y tomé el manual misional. Y allí, debajo de la ventana donde había un poco de luz, leí cómo bendecir a los enfermos. Luego regresé donde estaba mi compañero y le di una bendición. Y cuando dije amén, él dormía profundamente como un bebé. A la mañana siguiente, al emprender la marcha hacia los autobuses para ir a casa, Leland Merrill me dijo, «Monson, cuánto me alegro de que poseas el sacerdocio». Y yo le respondí, «Yo también me alegro». Estaba muy agradecido por el sacerdocio, por tener amigos que velaban por mí. Imagino que eso dejó una huella en Tom, porque él lo ha recordado todos estos años y yo también. En 1946, la guerra terminó y Tom regresó a casa. 2 años después, se graduó con honores en la Universidad de Utah en Administración de Empresas. Después de rechazar ofertas de trabajo de varias empresas prominentes de los Estados Unidos, decidió trabajar para un periódico local como vicegerente de publicidad. La relación entre Tom y Frances siguió creciendo. Finalmente, Tom fue a la joyería y escogió un anillo de diamantes para sorprender a Frances. Lo escondió en su casa y planeó una ocasión especial. En la noche que le propondría matrimonio, Tom llevó a Frances a su casa. Y tan pronto entró, Scott, el hermano menor de Tom, dijo, «Frances, Tommy te compró un anillo». A Tom no le agradó que se hubiera arruinado la sorpresa. Tom y Frances se casaron en el Templo de Salt Lake por tiempo y eternidad el 7 de octubre de 1948. Así empezó uno de los matrimonios verdaderamente ejemplares de la Iglesia. Mi madre es la otra parte del éxito de mi padre, porque ella lo ha apoyado en todo lo que él ha hecho. Desde el primer día, nuestro matrimonio fue una experiencia hermosa. No cuestionábamos que él se fuera mucho tiempo o que trabajara tanto. Tuvimos que acostumbrarnos a ello y todavía lo hacemos. La esposa de un miembro del obispado o de la presidencia de estaca lleva una vida un tanto diferente a las demás. Hay que ir a reuniones y dejar de ir a algunos eventos sociales para ir a una reunión aquí o a una bendición allá, pero nunca he escuchado ni una sola queja de ella
durante nuestro matrimonio. Ella me ha apoyado en todo lo que he hecho en la iglesia. Al momento de casarse, Tom servía como secretario de barrio. Un día, tomaba notas en silencio mientras el obispado analizaba la falta de éxito con los jóvenes del barrio. El joven secretario dijo: «Hermanos, ¿podría decir algo sobre la mutual y los retos de los jóvenes del barrio?». Entonces expuso las fallas del programa de los jóvenes e indicó cómo corregirlas rápidamente. Al notar que pudo haber sido impertinente, dijo: «Disculpen, creo que he hablado demasiado», y pidió permiso para retirarse e ir a tomar la asistencia de los élderes. Al salir, los del obispado dijeron: «¿Qué estamos esperando?». Entonces le pidieron que regresara, lo relevaron de su cargo de secretario y lo llamaron como superintendente de la mutual. En poco tiempo, el programa de jóvenes del barrio, con la ayuda de un superintendente dedicado, atraía a más personas que la reunión sacramental. El Señor prepara a sus líderes cuando son jóvenes. Un buen ejemplo de ello es Thomas S. Monson. Siempre era diferente al resto de nosotros. Era un líder natural. Tenía una energía increíble y un entusiasmo muy contagioso. Tiene tal presencia cuando entra en un lugar que hace que la gente lo mire, ya que es alto y tienen que ver hacia arriba, y lo buscan para recibir guía en toda situación. El obispo John Burt pronto llamó al nuevo superintendente de la mutual como su segundo consejero en el obispado. Pocas semanas después, el obispo Burt fue llamado a integrar la presidencia de Estaca, y Tom estaba seguro de que un miembro del Sumo Consejo reemplazaría al obispo. «Para mi sorpresa», dijo Tom, «me llamaron a mí». A la joven edad de 22 años y medio, servía como obispo en un barrio de más de 1,000 miembros, con 85 viudas y una de las cargas de bienestar más pesadas de toda la iglesia. El obispo Monson llamó a hombres mayores que él como consejeros. «Se nos llamó el domingo 7 de mayo de 1950 y empezamos a trabajar de inmediato», recuerda Tom. Bajo la dirección del obispado anterior, la antigua capilla se había empezado a pintar por fuera, y el obispo Monson prosiguió con una extensa renovación en su interior, incluso instalando nuevas bancas. Los miembros donaron la mano de obra. Tom recuerda: «Con la nueva decoración y el ánimo renovado, el barrio revivió. La asistencia a la reunión sacramental se duplicó y cuadruplicó, llegando a llenar el edificio. Había mucha gente anciana». Tom dijo: «Amaba a la gente mayor. Eran buenas personas que amaban al Señor y guardaban sus mandamientos». Aún después de su relevo como obispo, Thomas Monson siguió visitando y llevando un regalo a cada una de aquellas 85 viudas todas las Navidades hasta que fallecieron. Es interesante que haya podido discursar en el funeral de cada una de esas 85 viudas. Es un logro casi imposible debido a los viajes, las asignaciones y otras cosas que forman parte de la vida de una autoridad general. Pero con la mano del Señor pudo hacerlo para cada una de las viudas que así lo había pedido. Una noche de invierno en 1951, el joven obispo Monson atendió la puerta de su casa. Era un miembro alemán de otra Estaca que le explicó que la familia de su hermano estaba en camino desde Alemania y que asistiría a su barrio, y le pidió al obispo que lo acompañara a ver el apartamento que les había alquilado. En el camino, el visitante Karl Gürtler le comentó al obispo Monson que no había visto a su hermano Hans por muchos años. Al llegar al lugar, ambos subieron las escaleras y el hermano Gürtler dijo: «No es mucho, pero es más de lo que han tenido en Alemania».
Al observar el apartamento frío e inhóspito, el obispo Monson dijo: «Se me partió el corazón y pensé, ¿qué lugar tan lúgubre para una familia que ha soportado tanto?». Tom no durmió bien esa noche. Al día siguiente, en la reunión de comité de bienestar, uno de sus consejeros le preguntó: «¿Le pasa algo, obispo?». Comenté mi experiencia al comité y fue como si el Espíritu del Señor nos envolviera. Y me preguntaron: «¿Qué podemos hacer, obispo?». El líder del grupo de sumos sacerdotes dijo: «Soy maestro electricista y tengo 3 ayudantes, y nos gustaría rehacer la instalación eléctrica del lugar. Además, conozco a vendedores de electrodomésticos y podría obtener donaciones de aparatos nuevos de cada uno de ellos». Entonces, otra persona, otro miembro del comité, un pintor, dijo: «Yo puedo conseguir la pintura más barata que al por mayor, y mi cuadrilla y yo pintaremos la casa». Entonces, la buena presidenta de la Sociedad de Socorro dijo: «A las hermanas no nos gusta ver estantes vacíos. Los llenaremos». Y así trabajamos por 2 semanas. La noche en la que llegaron los Gürtler, se veía que habían sufrido mucho en la vida. Y mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, recuerdo que el hermano Gürtler les dijo: «No es mucho, Hans, pero hicimos lo mejor que pudimos». Y entonces abrieron la puerta. Y qué escena maravillosa. El piso lo había alfombrado mi consejero, que instalaba alfombras. Las paredes estaban recién pintadas. Había un árbol de Navidad, todo decorado. En verdad, todo lo necesario para una familia. Yo tenía 15 años y era muy insegura. Habíamos tenido un apartamento antes de la guerra, pero luego fue bombardeado. Así que siempre vivimos con otras familias. Y el hecho de entrar en un apartamento y pensar que sería nuestro era algo incomprensible para nosotros. Me quedé perpleja. No podía creerlo. Puso la llave enfrente de mí y dijo: «Está en su propio apartamento». Al salir de allí, el pequeño grupo que había hecho todo el trabajo bajó a la calle en silencio y comentaron: «¿Por qué será que nos sentimos de este modo tan felices esta Navidad?». Y les dije: «¿Recuerdan la última estrofa del himno, Oh Pueblecito de Belén? Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso corazón». El corazón manso de aquella familia. Cristo entró en el apartamento, en la vida de los que fueron partícipes de aquella experiencia. Al madurar en sus deberes, el obispo Monson aprendió la importancia de seguir al Espíritu y confiar en el Señor. Una noche, durante una reunión del sacerdocio de Estaca, tuvo la impresión de que debía salir de la reunión de inmediato y dirigirse al hospital militar de Salt Lake City. Antes de la reunión lo habían llamado por teléfono diciéndole que un miembro anciano de su barrio estaba enfermo y que había sido internado en el hospital. Le preguntaron si podía ir al hospital a darle una bendición. El atareado obispo contestó que se dirigía a una reunión, pero que iría al hospital después de ella. Entonces recibió la fuerte impresión de que debía salir de la reunión y dirigirse al hospital de inmediato. El obispo Monson miró hacia el púlpito. El presidente de Estaca estaba discursando y Tom no veía cómo salir en medio del discurso cruzando las bancas sin llamar la atención. Entonces esperó con ansias hasta el final del mensaje y luego se apresuró hacia la puerta antes de que se anunciara la última oración.
Corriendo por el cuarto piso del hospital, el joven obispo notó un gran movimiento afuera de la habitación del enfermo. Entonces una enfermera le preguntó, ¿es usted el obispo Monson? Sí, contestó. Y ella le dijo, lo siento. El paciente mencionaba su nombre antes de morir. Conteniendo las lágrimas, el obispo Monson dejó el hospital en la oscura noche y prometió que siempre seguiría las impresiones del Señor. Y ha seguido las impresiones del Espíritu de inmediato en todo momento. Nadie puede comprender al presidente Monson a menos que entienda la frecuencia de ese tipo de impresiones espirituales en la vida de él y la lealtad absoluta con la que responde a ellas. Cuando fui obispo, me di cuenta de que era el presidente del quórum de presbíteros y quería que todos los jóvenes participaran. Uno de ellos nunca venía y pensé, bueno, en lugar de estar aquí con los presbíteros en clase, dejaré que el asesor dé la lección e iré a buscar a Richard Castro. Así que fui a su casa y sus padres me dijeron que no estaba allí, que estaba trabajando en el taller mecánico. Fui al taller, la puerta estaba abierta, pero no había nadie. Lo busqué por todas partes, pero no lo podía encontrar. Entonces, caminé por la parte de atrás y allí había una de esas viejas fosas de engrasado de automóviles. Vi hacia abajo en la oscuridad y noté un par de ojos mirándome. Él dijo, «Me descubrió, obispo, ya subo». Y salió de la fosa. Tuvimos una agradable conversación. Y le dije, «Richard, te necesitamos. Tienes un don especial con la gente. Quiero que todos los presbíteros asistan. ¿Vas a venir?». Él dijo que iría. Y fue. Después serví en una misión. Me sellé con mi esposa en el templo. Tenemos 5 hijos fabulosos. 2 de ellos fueron misioneros y yo he sido obispo 2 veces. Mis hijos y mi esposa lo aman mucho por todo lo que hizo por mí. Tal vez sea una de las grandes bendiciones que haya recibido en mi vida. Mientras era obispo, les nacieron 2 hijos. Tom en 1951 y Ann en 1954. El presidente Monson recuerda, la vida nos trataba muy bien. En ese entonces, el presidente Joseph Fielden Smith visitó su estaca para reorganizar la presidencia. El 16 de junio de 1955, la sesión general se realizó en el Salón de Asambleas. Los obispos y el sacerdocio arónico cantaban en el coro. Joseph Fielden Smith anunció la nueva presidencia de estaca. Percy Fetzer, presidente. John Burt, primer consejero. Y Thomas S. Monson, segundo consejero. Y añadió, el obispo Monson no sabe nada sobre este llamamiento, pero si lo acepta, será un placer escucharle. Caminé desde las bancas del coro hacia el púlpito pensando, ¿qué voy a decir? Habíamos cantado un himno relacionado con la palabra de sabiduría que decía, ten valor muchacho para decir no. Y entonces dije que mi lema sería, ten valor muchacho para decir sí. Y así lo hago con todo mi corazón. Con el aumento de sus deberes eclesiásticos, Tom progresaba en su profesión. En 1953 se le nombró vicegerente general de la imprenta del periódico Deseret News. Los que se han relacionado con él lo quieren mucho. Los del sector automotriz y los de bienes raíces queremos a este buen hombre que ha tenido la habilidad de tender una mano y llegar al corazón de la gente. En 1957, Tommy y Frances edificaron una casa nueva en una zona retirada del centro de Salt Lake. Vivir en esa parcela de terreno era como estar en el paraíso para la familia. El 21 de febrero de 1959, Stephen Richards, de la primera presidencia,
lo llamó a una entrevista. Pensando que hablarían del manual general de instrucciones que se estaba imprimiendo, Tom quedó sorprendido. El presidente Richards lo llamaba para ser el presidente de la misión canadiense. Le dijo que pidiera permiso para ausentarse del trabajo y que se preparara para partir en 3 semanas. Al regresar a casa, halló a Frances recostada y con malestar por su tercer embarazo. Cuando se lo dije, no dudó en aceptarlo. Cuando les dijimos a los niños, Tommy exclamó, ¿cuándo nos vamos? Le dijimos, en unas 3 semanas, y dijo, fantástico, ¿y cuándo regresamos? En unos 3 años, contestamos. Fue en ese momento en que realmente nos dimos cuenta de lo que se nos avecinaba. Recuerdo el día frío y nevado en el que alquilé un camión para los muebles de casa y prepararnos para dejar Salt Lake City. Fue un día emotivo para Frances y para todos nosotros. Y cuando ella acariciaba el marco de la puerta, tenía lágrimas en los ojos. Recogimos a los niños de la escuela y tomamos el tren para Toronto. La familia llegó a su nueva residencia y pronto recorrieron la inmensa misión. Tom dijo, nos dimos cuenta de que la responsabilidad de presidir la misión canadiense descansaba ahora sobre nuestros hombros. Lucía más joven que la mayoría de los misioneros. Era delgado y se veía en buen estado físico, incluso jugaba baloncesto con los élderes. Nos daba la impresión de que era un misionero recién llegado. No queríamos aprovecharnos de él, ni mucho menos, pero pensábamos, hemos estado aquí 6 meses, incluso algunos han estado aquí 2 años, y tal vez podemos enseñarle algo, pero estábamos equivocados. El 1 de octubre de 1959, Frances dio a luz a Clark Spencer Monson. El presidente Monson recuerda, fue muy grato tener un bebé en la casa de la misión. En cierto modo, era como si los misioneros se sintieran más cerca de sus propias familias. No era fácil criar a una familia en la misión. Los misioneros iban y venían, y la familia Monson pocas veces se sentaba sola a la mesa. Cerca de la hora de ir a dormir, me invitaba a su oficina o yo tocaba a la puerta y entraba. Entonces él sacaba un tablero de damas y lo colocaba encima del escritorio. Después me sentaba frente a él y jugábamos damas durante 10 o 15 minutos. Para mí, eso era algo muy especial y yo lo valoraba mucho. Los misioneros fueron más productivos debido a su joven presidente de misión. Los bautismos de conversos aumentaron y también la construcción de capillas. Estaba complacido con el crecimiento y un sentido de éxito invadió la misión, dijo el presidente Monson. En agosto de 1960, el elder Mark Peterson, del Quórum de los 12, fue a organizar la estaca Toronto, la número 300 de la iglesia. La conferencia se llevó a cabo en el Teatro Odeon Carlton de Toronto. Los 2,249 asientos estaban ocupados. Era el mayor porcentaje de asistencia a una conferencia de estaca en toda la iglesia. Recuerdo la emoción que había en la misión, porque era la primera estaca organizada en el este de Canadá. Ese día él anunció quiénes serían los líderes. Y cuando dijo que yo sería la presidenta de la primaria de estaca, me quedé atónita, porque no habíamos hablado de ello. Pero después me dijo, sabía que usted iba a aceptar. Para los misioneros, fue emocionante saber que ahora éramos parte de una estaca de la iglesia. Después de 3 años, el presidente Monson recibió un relevo honorable de parte de la primera presidencia. Al dejar Toronto, parte de nuestro corazón se quedó allí. Y todavía conservo preciados recuerdos.
poco después de llegar a Salt Lake City, se le nombró gerente general de la imprenta Deseret, la más grande del oeste de los Estados Unidos. El 3 de octubre de 1963, Tom trabajaba en su oficina cuando recibió una llamada de la secretaria del presidente David O. McKay. Después de saludarlo, el presidente McKay dijo: «Hermano Monson, ¿podría reunirse conmigo en algún momento?». Tras contestar afirmativamente, el presidente McKay dijo: «¿Podría venir a mi oficina ahora mismo?». De inmediato, Tom manejó hasta las oficinas generales de la iglesia, donde se reunió con el presidente McKay. Me pidió que me sentara a su lado, junto al escritorio, y con gran emoción me dijo: «Hermano Monson, con el fallecimiento del presidente Moyle, he llamado al elder Nathan Eldon Tanner como segundo consejero de la primera presidencia. El Señor lo ha llamado a usted para servir en el Consejo de los Doce Apóstoles. ¿Podría aceptar este llamamiento?». Me sentí conmovido y finalmente le dije que aceptaba. Entonces me dio la bienvenida a las filas de las autoridades generales y dijo que esa sería una experiencia muy gratificante, en la que podría utilizar mis talentos y mi energía al máximo. Me pidió que no le dijera a nadie, salvo a mi esposa, y que me sostendrían el viernes por la mañana en la conferencia, o sea, al día siguiente. Al llegar a la casa, Tom no tenía apetito y le dijo a Frances que tenía que entregar unos materiales de impresión y le preguntó si deseaba ir con él. Fueron en auto hasta el monumento «Este es el lugar», en Salt Lake City. Allí caminaron, leyendo las inscripciones y meditando sobre los pioneros y su legado. Al regresar al auto, Frances preguntó: «¿Estás bien? ¿Hay algo que deseas decirme?». Entonces él le reveló la naturaleza sagrada de su llamamiento. «Esa noche no pudimos dormir bien», dijo Tom. «Tenía los pies congelados». A la mañana siguiente, en la conferencia general, Tom fue a sentarse con los miembros del Comité de Orientación Familiar. Cuando iba a sentarse, Hugh Smith le dijo: «No te sientes allí. Dos veces antes, los que se sentaron en ese sitio fueron llamados a ser autoridades generales, pero Tom se sentó de todos modos». Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del quórum de los 12 apóstoles: Joseph Fielding Smith, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley y Thomas S. Monson. Hugh Smith susurró: «Y así la historia se repite». «Dedico mi vida y todo lo que tenga. Me esforzaré lo más que pueda para hacer lo que se espera de mí. Estoy agradecido por las palabras de Jesucristo, nuestro Salvador, cuando dijo: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Ruego sinceramente, mis hermanos y hermanas, que a través de mi vida pueda ser digno de esta promesa del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén». La semana siguiente, en una reunión de la primera presidencia y el Consejo de los Doce, en el templo de Salt Lake, Thomas S. Monson fue ordenado apóstol y apartado como miembro del Consejo de los Doce. El elder Monson dijo: «Fue uno de los días más emocionantes de mi vida». Pronto llegaron más asignaciones: presidente del Comité de Correlación de Adultos, asesor de los hombres y las mujeres jóvenes, presidente del Comité de Líderes de la Iglesia y supervisor de la obra misional del oeste de los Estados Unidos. En 1965 se le asignó al elder Monson supervisar las misiones del Pacífico Sur, lo que incluía Australia, Nueva Zelanda y las islas de la Polinesia.
En su primera visita a Samoa, fue al poblado de Saniatu y dirigió la palabra a un grupo de niños en la escuela de la iglesia. Al anunciarse el himno final, el Elder Monson tuvo la impresión de saludar a cada uno de los 247 niños. Como no había mucho tiempo, hizo caso omiso de ese sentimiento. Pero antes de la oración final, otra vez sintió la fuerte impresión de estrechar la mano de cada niño. Al comunicarles su deseo, el maestro y los niños se llenaron de alegría. Entonces el maestro explicó la razón de sentirse de ese modo. Al enterarse de que iría a visitarlos un apóstol, el maestro les había dicho a los niños que si oraban y tenían fe, el apóstol tendría el deseo de estrechar la mano de cada uno de ellos. Había lágrimas en los ojos, dijo el Elder Monson, cuando los niños pasaban y susurraban con dulzura, Talofalava. Esa gente de las islas del Pacífico tiene una gran fe. Una vez acompañé al presidente Hugh B. Brown a Samoa. Allá los miembros nos recibieron y nos comentaron que había una gran sequía. Estaban ayunando y nos pidieron al presidente Brown y a mí que suplicáramos a nuestro Padre Celestial para que enviara la tan necesitada lluvia. Y así lo hicimos. Durante la reunión general en la escuela de la iglesia escuchamos los truenos y comenzó a llover. Y llovía tanto que apenas se podía escuchar a los oradores dentro del edificio debido al ruido de la lluvia. El presidente Brown me miró y me dijo sonriendo, ahora que la hicimos bajar, ¿cómo la detenemos? Al partir hacia el aeropuerto escuchamos a un piloto de Nueva Zelanda que acababa de aterrizar, decir a alguien de la aerolínea, no lo entiendo. No había ni una sola nube, salvo sobre la escuela mormona de Mapusaga. El presidente Brown me dijo, vaya y dígale por qué. Y lo hice con gusto. Como miembro de los 12, el Elder Monson visitaba semanalmente las estacas de la iglesia. Las asignaciones las hacía el presidente de los 12 y las anunciaba al final de una reunión semanal en el templo. Me gustaba ese procedimiento, dijo el Elder Monson, porque sentía que las asignaciones que recibía venían por inspiración. Así sucedió en Shreveport, Luisiana, en donde experimentó uno de los hechos más sagrados de su vida. En agosto de 1974, se le pidió al Elder Monson ir a El Paso, Texas. Varios días antes, el presidente Ezra Taft Benson llamó al Elder Monson a su oficina y le preguntó si podía asignarle ir a cualquier lugar y después le dijo, «Hermano Monson, siento que debe ir a la estaca Shreveport, Luisiana». La noche de ese viernes de agosto, el Elder Monson llegó a Shreveport. Al día siguiente, había muchas reuniones en la estaca, y durante un descanso, el presidente de estaca le preguntó al Elder Monson, sin intención de importunarlo, si podía ir a darle una bendición a Crystal Methven, una niña de 10 años que sufría de cáncer. El Elder Monson preguntó si la niña estaría en la conferencia o en un hospital de Shreveport. El presidente contestó que Crystal se encontraba en su hogar, a unos 130 kilómetros de la ciudad. El Elder Monson miró su agenda y su vuelo de regreso y vio que no disponía de tiempo, así que sencillamente pidió que se recordara a la niña en las oraciones de la conferencia de estaca. Y así, todo seguiría normalmente. When we were informed... Cuando se nos dijo que el Elder Monson no podría venir, fue desalentador. Antes de ello, habíamos pensado llevar a Crystal a Salt Lake para que recibiera una bendición de una autoridad general, porque el tumor se había expandido hacia los pulmones y el cerebro. Miramos una foto de las autoridades generales en la que estaba el Elder Thomas S. Monson, y se la mostramos a Crystal.
Y ella lo vio y dijo, parece ser un hombre muy bueno. Creo que es el indicado. No pudimos viajar a Salt Lake por su estado de salud. Sabíamos que no soportaría el viaje y le informamos que no podíamos llevarla. Entonces ella nos dijo, bueno, si no puedo ir a ver al Elder Monson, seguro que él vendrá a verme a mí. Al enterarnos de que el Elder Monson vendría a la conferencia, pensamos que nuestras oraciones habían sido contestadas. Pero cuando nos dijeron que no podría venir a darle una bendición a Crystal, no sabíamos qué pensar. Pero hicimos lo único que sabíamos hacer, dejar el asunto en las manos del Señor. Y nos arrodillamos a orar como familia. Mientras la familia Methven oraba, el reloj del centro de estaca marcaba las 19:45 y el Elder Monson se preparaba para hablar en una reunión de líderes. Entonces, él oyó una voz que hablaba a su espíritu, diciéndole, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». El Elder Monson decidió cambiar el horario de la reunión. Se dirigió al obispo de la familia Methven y le pidió que saliera de la reunión para llamarlos. Estábamos orando cuando sonó el teléfono. Era nuestro obispo quien nos llamaba para hacernos saber que el Elder Monson vendría a nuestra casa a la mañana siguiente. Y nos pedía si podíamos ayunar con él para la bendición de Crystal. He estado en muchos lugares santos y sagrados, pero nunca he sentido la presencia del Señor con mayor intensidad que en el hogar de los Methvens. Crystal se veía tan pequeña, descansando en esa cama tan grande. Me incliné hacia la niña que estaba muy enferma, tanto que casi no podía hablar. Tan fuerte sentí el espíritu que me arrodillé. Tomé su mano en la mía y le dije, «Crystal, estoy aquí». Ella susurró, «Hermano Monson, sabía que vendría». Miré alrededor de la habitación y nadie estaba de pie, todos estaban de rodillas. Se dio la bendición. Y Crystal esbozó una sonrisa y susurró, «Gracias», lo que dio el broche final. Entonces, todos salimos en silencio. 4 días después, cuando orábamos por la niña Crystal en el círculo de oración de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce, el espíritu puro de Crystal abandonó su cuerpecito enfermo y abatido y entró en el paraíso de Dios. Doy mi testimonio de que Jesús de Nazaret ama a los niños, que Él escucha sus oraciones y las responde. El Maestro en verdad dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Sé que esas palabras las dijo a la multitud reunida en la costa de Judea, porque las he leído. Y también sé que son las palabras que le dijo a un apóstol en una asignación en Luisiana, porque las he oído. Él y yo íbamos a una importante reunión, y de pronto vio a una familia necesitada, y sintió que había que ocuparse de eso y dejar que la reunión empezar así nosotros, si fuese necesario. La gente de Europa y del mundo está agradecida por tener un líder con esos talentos maravillosos, alguien que se enfoca en la persona y a la vez tiene un corazón para todos. Recuerdo estar en compañía de un grupo de santos alemanes en lo alto de una colina lluviosa y fría con vista a la ciudad de Dresden,
rededicando esa tierra. Al ofrecer la oración y decir que este sea el comienzo de un nuevo día para la iglesia en esta tierra, escuchamos un gallo cantando valle abajo. La campana de una iglesia empezó a sonar y sentí calidez en las manos y en el rostro. Abrí los ojos y vi que las nubes se habían disipado y que un rayo de luz rodeaba a nuestro pequeño grupo. Y supimos que era la confirmación de que nuestro Padre Celestial había escuchado nuestra oración y que la respondería. Entre las bendiciones y las palabras que mencionó, fue que los miembros de Alemania Oriental disfrutarían de los mismos privilegios que tenían los miembros de todo el mundo, inclusive de los templos, por medio de su labor y de reunirse con líderes gubernamentales. El templo de Freiberg llegó a bendecir a la gente de una manera maravillosa. Si no fuera por el hermano Monson, la iglesia no hubiera crecido tanto en esa parte de Europa. Él ha dado mucho a esa gente, incluso su propia camisa. Es verdad. Lo he visto regalar su propia ropa a los santos necesitados de Europa Oriental. Él decía que ya estaba gastada y vieja, y que la iba a desechar de todos modos, pero a mí siempre me parecía ropa nueva. Como miembro de los 12, una de sus asignaciones más importantes fue ser presidente del Comité de Publicación de las Escrituras. Por muchos años, el Elder Monson supervisó una tarea que involucraría a cientos de expertos, diseñadores, técnicos e impresores, lo que resultó en nuevas ediciones de los libros canónicos de la Iglesia. Thomas Monson tenía una facultad única para eso. Había sido impresor y sabía de papel, texturas y encuadernación. Y viajaba a Inglaterra para supervisar las publicaciones. Bruce McConkie, Thomas Monson y yo trabajamos en esos años para lograr eso. Fue una tarea grandiosa que no se compara a casi nada de lo que me ha pasado en la vida. En 1979, mientras recorría la imprenta de Cambridge, el presidente Monson tomó una hoja impresa y notó que había un error. Un importante tabulador de columna se había omitido. En Cambridge se asombraron de que ellos no lo habían notado, pero él sí, y estaba allí para corregir lo que hubiera sido un error significativo. Además de su labor apostólica, el Elder Monson también ha servido en la comunidad. Ha sido miembro de la Mesa Directiva de Educación Superior de Utah, que es el organismo rector del estado en la materia. Sirvió unos 30 años en la Mesa Ejecutiva de la Organización Scout de los Estados Unidos y en la Comisión para Iniciativas del Sector Privado en el gobierno del presidente Reagan. No se ayuda a 6.000 o a 13 millones de personas al mismo tiempo, sino una por una. En un desayuno que tuve con tres jóvenes que habían perdido a su padre, uno de ellos dijo sobre el presidente Monson: "Es mi preferido porque me inspira". Era un joven de 16 años. Siempre se comporta como un verdadero amigo. Algo divertido es lo que dijo el Elder Faust, de que si le tocara nacer de nuevo, le gustaría regresar como uno de los nietos del presidente Monson. He escuchado al abuelo decirle a la abuela: "Tenemos que crear más recuerdos para los niños". Y la abuela miraba hacia arriba diciendo: "Dime qué te traes ahora debajo de la manga". En 1985, el Elder Monson y su esposa viajaron a la República Democrática Alemana para la ansiada dedicación del Templo de Freiberg. Para mí, la dedicación marcó la culminación de los 17 años de servicio a los miembros de la Iglesia de la República Democrática Alemana. La culminación de la casa del Señor allí es un milagro de los últimos días. La enorme fe de los miembros, junto con el deseo del profeta de Dios, hizo que las barreras de los hombres y los gobiernos se desplomaran ante el poder de la divina providencia. Después, el Elder Monson y su esposa viajaron a Frankfurt,
y participaron de la palada inicial del templo de esa ciudad. Luego fueron a Estocolmo, Suecia, donde el Elder Monson recibió al rey y a la reina de Suecia en la recepción del nuevo templo de Estocolmo. El presidente Hinckley describió esa semana en la que se dedicaron dos templos y se dio la palada inicial del tercero, como la semana más importante de la historia de la Iglesia en Europa. Así fue. Y también fue una de las épocas más importantes de mi vida y mi ministerio. El 10 de noviembre de 1985, después de 22 años en el Consejo de los Doce Apóstoles, el presidente Esrataz Benson llamó a Thomas S. Monson como segundo consejero de la primera presidencia. 9 años más tarde, se le llamó como segundo consejero del presidente Howard Hunter. Y en 1995, se le llamó como primer consejero del presidente Gordon B. Hinckley. El presidente Monson ha hecho una magnífica contribución a los presidentes de la Iglesia a los que ha servido. Es un asesor sabio, conoce la Iglesia, su organización y las necesidades de la gente. Así que cuando da consejo, siempre es muy, muy acertado. El 3 de febrero de 2008, Thomas S. Monson fue ordenado y apartado como el 16º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su influencia se hace notar ahora que el manto de profeta descansa sobre él de una manera aún más extraordinaria. Yo lo he notado y testifico de ello. He visto cómo ha pasado de ser un hombre maravilloso a ser el profeta de Dios. Ha sido guiado, dirigido, ha sido inspirado, ha sido refinado, ha tenido todas las experiencias que debe tener un profeta para poder hablar en el nombre del Señor, para ser el presidente de esta iglesia y guiar el destino del reino de Dios en la tierra. Es todo lo que debe ser el presidente de esta iglesia y tiene todo el mérito que se requiere para hacerlo. No tiene malicia y proviene de una familia común y corriente. Es un hombre común y corriente que ha logrado cosas extraordinarias. He visto una y otra vez cómo el Espíritu del Señor lo acompaña, tanto para ofrecer su testimonio del Salvador como para saber lo que Dios desea que él haga, y se ha comprometido totalmente para hacer lo que el Señor le inspire. Tengo un testimonio de esta gran obra en la que estamos embarcados. No sé cuándo lo obtuve. Creo que vino paso a paso, de buenos padres. Siempre he tenido un testimonio. La experiencia más dulce que he tenido es sentir una impresión del Espíritu y actuar de acuerdo con ella, para luego descubrir que es el cumplimiento de la oración o la necesidad de alguien. Y deseo que el Señor sepa que si necesita una mano para hacer algo, Tom Monson se la dará. Estoy agradecido por su ejemplo. Y Él es a quien servimos. Esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Honro ese nombre. Honro a esta iglesia. La obra es verdadera. Y testifico de ello desde lo más profundo de mi alma. Y agregaría que Dios nos bendiga a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén.